Bienvenidos a Comics en 2 minutos. Si bien es cierto que antes de 1961 ya habíamos visto en viñetas el interior de un edificio, no fue hasta este año, de la mano de Francisco Ibáñez, cuando en la segunda época de la revista Tío Vivo surgió 13 Rue del Percebe, una serie semanal que nos mostraba un estrambótico vecindario compuesto por un mínimo de 11 inquilinos y que Ibáñez dibujaba a partir del esqueleto de un edificio. Así que preparaos, que allá voy. En el ático tenemos a Manolo, un moroso que hace todo lo posible por escaquearse de sus acreedores. Se dice, se cuenta, se narra que este personaje es una parodia del conocido autor de Bruguera, Manuel Vázquez. Sin irnos del tejado del edificio, tenemos a un ratón que le hace la vida imposible a un gato, al más puro estilo de Rasca y Pica o el antecesor de estos, Tom y Jerry. Bajamos a la tercera planta y nos encontramos a Ceferino Raffles y a su esposa, un ladrón que es capaz de encontrarse hasta un submarino. El piso de la derecha lo habita una numerosa familia compuesta por Doña Benita, su marido y sus 6 hijos. La mayor buscaba novio a pesar de que sus diabólicos hermanos le hacían la vida imposible a sus pretendientes, hasta que en octubre del 61 parece que por fin lo encontró y se marchó. Un piso por debajo tenemos a una anciana que se dedica a recoger todo tipo de animales, mientras que su vecino es un científico loco que debido a la censura de Franco abandonó la serie, siendo el piso alquilado tras 21 entregas por un nada profesional sastre. En el primer piso tenemos un veterinario y la pensión de la tacaña Doña Leonor. Debajo de estos está la tienda de comestibles del timador Don Senén, la portería y una alcantarilla donde vive Don Hurón. Además de a estos, podemos ver a las arañas y lo que sucede en el ascensor, así como a varios invitados de otras series. Por otro lado, en 2002 salió un número especial que mostraba a los personajes años después. Ahora, Ediciones B ha recopilado toda la etapa de Ibáñez en un gran ejemplar de 350 páginas. Sin lugar a dudas, 13 Rue del Percebe es un gran referente del cómic español.